Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Assassin's Creed 2. Y lo habíamos dejado justamente por aquí, en básicamente el nuevo distrito. Pero ya os he dicho que yo básicamente lo que iba a hacer en este distrito era recogerlo absolutamente todo. Y ya lo he vaciado, literalmente ya he vaciado todo de tesoros, todo de plumas. Y he hecho pues el tesoro templario que estaba aquí. Y ahora vamos a hacer básicamente los dos últimos glifos, que uno está, estoy ya justo enfrente de uno, y el otro creo que estaba por aquí abajo. Así que vamos a ir directamente a por el glifo, que por cierto, como veis, no llevo la armadura de Altair puesta, porque al comprar la última pieza que me faltaba de la armadura que yo llevaba antes, se me equipa la anterior armadura completa. No pasa nada, cuando volvamos a Monteriggioni me la vuelvo a colocar. No hay problema. Ahora sí que vamos a hacer este glifo, que es el 19. Ya solamente de aquí nos queda uno. Casi el fin. Sucede antes. En el pasado, los fragmentos forman parte de un todo. El cuarto día. Antes idolatrado, ahora ignorado. Desde la distancia observa y espera. Este más o menos es fácil, porque es venerado al sol, si no recuerdo mal. Que son este. Piedra del calendario azteca, que es un calendario solar. Creo que era este también. La puerta oriental. Y ahora viene el libro de los muertos. Y esta. Techo de la Capilla Sixtina. Sí. Murieron bajo el fuego de los cielos. Antes del día de la purificación aparecerán telarañas en el cielo. Hopi. Tal vez un día caiga del cielo un contenedor de cenizas que abrasará la tierra y hará hervir los océanos. Hopi. Toba, 75K, no fue un volcán. ¿Estás diciendo que fue el sol? La tierra. Han escalado al final. Pues ya nada más que nos queda uno. Chicos y chicas, solo nos queda uno. Y veremos el vídeo de la verdad. Y está ahí abajo. Así que nada, va siendo hora de descubrir el vídeo de la verdad de Sujeto 16. A ver qué nos cuenta, qué nos dice. Vais a quedar flipados con el vídeo, ¿eh? Si no lo habéis visto nunca, de casualidad, ¿no? No sé, porque Assassin's Creed ya es mega conocido. Pero si por algún casual alguno por ahí suelto no lo sepa, pues vais a flipar. Y para los que ya lo sabéis, pues ya sabéis lo que espera, ¿no? Que es un vídeo bastante flipante. O sea, a mí para la época me impresionó. Me dejó tiritando, vamos. Porque dije, hostia puta, tío, de verdad se van a marcar algo como esto en Assassin's Creed. Y vaya que se lo marcaron. Ya veréis. Sobre todo el final de este Assassin's Creed 2, para mí es uno de los finales que más me dejó impactado. Pero no por el meme de ¡oh, impactado! No, no, no. Que me dejó con la cara pega la pantalla en plan de ¿qué cojones acaba de pasar, sabes? Ay, por favor, dejadme ya. Dejadme en paz, por favor. Sube. Arriba. Joder, para llegar, Bueno, ya que estoy, quito esto. Vale, ahora hay que buscar aquí el colega.
Ajá, aquí está. Pues el último, chicos. El último. El origen de las especies. Solo unos pocos. Los rodea en señales, pinturas, rostros, documentos. Pero no la vemos. Porque somos ciegos a nuestra creación. Vale. Esto lo voy a hacer rápido. Dice esto: mueve el quinto anillo dos veces a la izquierda. El quinto anillo. Si este es 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Dos veces a la izquierda. 1 y 2. El cuarto anillo, dos veces a la izquierda. 1 y 2. El tercer anillo, dos veces a la derecha. 1 y 2. El segundo anillo, 5 veces a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y el primer anillo, 3 veces a la izquierda. 1, 2, 3. Vale. Ha sido escondido. Alterado. Wow, referencias aquí, ¿no? El ojo que todo lo ve, el cordero. Buah, la tierra. Abre los ojos. Ahí tenemos algo. Es justo aquí. Eslabón perdido. Acceso denegado. No puedo hacerlo. Usi me liberará de la eterna rueda del tiempo. Siento como la espina me corta el cuello, como la mata. Me echo como el agua. Mis pulmones, mi sangre es roja y espesa. Es hora de partir. Nada es verdad. Todo está permitido. Podemos meter la contraseña que queramos. Porque veis, son los glifos de 16. ...3 de enero de 1997... Escribo en respuesta a su preocupación por la alarma que ha surgido en la prensa y la comunidad científica. El hueco entre los homínidos y la humanidad, Homo sapiens, está a punto de rellenarse con un antepasado de transición, lo que significa que tenemos que actuar. No podemos dejar que la verdad salga a la luz, o descubrirán los artefactos. Eso provocaría un gran caos. Entierren los esqueletos fabricados cerca de la expedición de Tim White en Etiopía. Les daremos su eslabón perdido. El origen de la humanidad. La verdad me pone enfermo. Puedo ver las estrellas. Mi mente vuela. Lucy, ya no puedo esperar más. Estoy listo para partir. Ya me ve levantar el cuchillo. Fabricaron... Esto, según esto, con el artefacto, fabricaron el eslabón perdido. Atentos... al videazo. Sujeto 16, sesión 12. Fecha clasificada antes de Cristo. Adán y Eva. ¿Eso era lo que yo creo que era? Sí. Enviaremos el vídeo de 16 para su análisis en cuanto Desmond acabe con la máquina. ¿Estás bien? Él podría explicarnos todo esto. Si pudiéramos preguntarle, claro. ¿Qué? ¿Cómo os ha quedado? ¿Cómo os habéis quedado con el vídeo de la verdad? Adán y Eva... huyendo de alguien o de algo, escalando un edificio super futurista.
de fondo el Kilimanjaro, parecía. Por último, se veía como algo así como una especie de o estatua o algo, o persona con el fruto entre las manos y como obligando a los humanos a trabajar para ellos, y los humanos tenían como partes robóticas, en plan como si fueran fabricados, nuestra creación, lo que las teorías dicen, ¿no? Que el ser humano, hay mucha gente, muchos conspiranoicos, que dicen que el ser humano fue fabricado, fue hecho, pero no por Dios, sino por otras entidades de experimentos, y que en algún momento nos liberamos de su tiranía, los matamos, los echamos y nos pusimos a gobernarnos nosotros mismos. Esas son las teorías que dicen. ¿Puedes saber qué te pasa? Has decepcionado. Pero bueno, ya hemos terminado el tema glifos. Vamos a ir a ver a Leonardo. Vamos a hacer que nos lea esta penúltima página del códice. Y en cuanto tengamos las 30, las leeremos todas, ¿vale? De un solo tirón. Que seguramente sea o en el siguiente vídeo o en el otro. Porque no creo yo que acabemos esta memoria en este vídeo. Porque esta hora es bastante larguilla. Joder, ¿tengo algún puente para cruzar al otro lado? Gracias. Joder, macho. Anda, hola. Buah, estoy forradísimo de dinero, tío. Quitan de medio. Estoy forradísimo de pasta, eh. Ya mucha falta no me hace el dinero, la verdad. Ya es tontería. Has perdido la cabeza, sin duda. Precios de noble. Veo que no te gusta hablar. Ten cuidado con. Vale, ya llegamos al taller de Leonardo, por fin. ¡Hala! ¡Leonardo! Ezio, me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! A ver, si cambio de orden estas letras. Ten, ya está. Vale, ya solamente me queda una, ¿verdad? De hecho, fijaos. Si vamos a base de datos, documentos, páginas del códice, tengo la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta la 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Me falta la 8. Que la 8 va a estar en el distrito de arriba. Cuando terminemos esta secuencia. Una vez que la coja y la descifre con Leonardo, entonces las leeremos todas. Porque cuentan la historia de Altair, ¿eh? Qué bien que has venido, Ezio. Quiero presentarte a un socio. Este es Agostino Barbarigo, que pronto se convertirá en Dogo de Venecia gracias a ti. Es un honor poder conoceros, ilustrísimo. Siento mucho la muerte de su hermano. Se lo había buscado. Se dejó comprar por los Borgia. Un error que yo no pienso cometer. Ven, Ezio. Tenemos cosas de qué hablar. Hemos localizado a Silvio Barbarigo. Ha huido al arsenal. ¿Ja? ¿Huido? Querrás decir que lo ha ocupado, con la ayuda de 200 mercenarios. Usted es el Dogo. ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del Consejo aún deben ratificar mi nombramiento. Y esta maniobra de Silvio complica las cosas.
Tiene un ejército entero a sus órdenes. Pues ayúdeme a reclutar el mío. Imaginaba que dirías eso. El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia. Ni él ni sus hombres le tienen cariño a Silvio. Bartolomeo vive en el distrito militar, al sureste del arsenal. Va bien. Iré a ver. Pues ya está. Agostino Barbarigo. Fecha de nacimiento 1420. Ocupación Dogo de Venecia. Desde 1486 hasta su muerte en 1501, Agostino Barbarigo ayudó a crear una alianza que expulsó de Italia al rey Carlos VIII de Francia y en el proceso conquistó territorios en Italia. No obstante, parece que los dogos venecianos eran incapaces de ganar territorios en un lugar sin perderlos en otro. En 1499, Venecia entró en guerra con los turcos y en la desastrosa batalla naval de Zonquio sufrió la destrucción de su flota. Aprovechándose de esta pérdida, los turcos se apoderaron de Lepanto, Modone y Corone, las principales bases en la ruta oriente. Agostino murió fracasado en Venecia. Tras su muerte, los inquisidores del Gran Consejo le acusaron de recibir botellas de vino como regalo y de venderlas libres de impuestos, bajo las escaleras de la prisión. Eso es un líder. Si no puedes mantener tu territorio, al menos haz felices a tus prisioneros. Silvio Barbarigo il Rosso. Silvio Barbarigo. Criado por ricos mercaderes, Silvio decidió entrar en política cuando a su padre le arrebataron la herencia familiar. Desde entonces, Silvio trabajó para su tío, el asesino de su padre. Al parecer era un hombre muy persuasivo. Muy pronto se convirtió en consejero de su tío y demostró su valía al descubrir un complot de los Oranzo contra los Barbarigo. Esto te encantará. Antes de que se lleve a cabo la conjura, Silvio invita a los Oranzo a una fiesta de Semana Santa. Mientras los niños ven el espectáculo en el patio central, Silvio lleva a los padres al tejado. Brinda por la familia y hace una señal a los arqueros escondidos tras las ventanas del patio. Los Oranzo nunca volvieron a conspirar contra los Barbarigo. 10 años después, Silvio estaba viviendo en el lujoso palacio veneciano de su tío. Según los libros de historia, su tío murió en su lecho. ¿Eh? Hijo de puta, ¿eh? Es un hijo de puta bastante grande. Bueno, pues ahora tenemos que ir al distrito militar, que era en el que estábamos antes recogiendo los dos últimos glifos, para ver a Bartolomeo Dalviano. Pero antes voy a reparar. No tengo nada más que comprar. ¿Veis? Es que yo compré esto, que era lo último que me faltaba, y se me sustituyó la armadura. Tengo todas las armas. No tengo todo compradito. Vale. Pues ya está. Pues ahora sí que sí, nos vamos. Voy a ir por los tejados a ver si es más rápido. Pero ya os digo, no... Joder, vale, pues nada, al agua. Que este distrito es el que menos me gusta, porque las misiones son un poco coñazo. Así que no creo que acabe la memoria aquí. Oiga, amigo, por favor, déjeme. Vaya por Dios, hombre. Vaya, pues no puedo agarrarme y ya está. Vale. Si el juego no quiere, tío. Si es que cuando el juego no quiere, tío, no quiere. Punto. Voy a aprovechar de quitar este cartel, coño. Es que me molesta un montón lo que salga eso. Voy a ir por aquí. Vamos a atravesar todo esto. ¡Anda! ¡Anda! Pues ya me sale esto. Ya me sale esta carrera. Mira, me sale la carrera. El asesinato que me falta. Y la paliza no me sale. Ni el correo tampoco. Pues ya lo haré después. Después lo hago, después de esto. No sabía que me salía esto, ¿eh? Si lo llego a saber, lo hago antes de... Lo hago antes.
O sea, en el vídeo anterior hago esa mini misión de ir a hablar simplemente con Antonio. Y ya cuando esté por aquí, pues ya sí me la hubiera hecho. Pero bueno, que no pasa nada, que me la hago en el siguiente, antes del siguiente vídeo y ya está, que no pasa nada. Se hace en un momento. Vamos, antes de terminar con... Por favor, ayuda. What? Antes de terminar esta memoria. ¿Quién me pide ayuda, tío? ¿Es arriba? Ah, sí. Tú debes ser uno de los hombres de Bartolomé. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron. Se lo llevaron al interior del distrito. Al norte de aquí. Vaya por Dios. Requiesca timpache, amigo. Requiesca timpache. Saca a Bartolomé Dalviano de la cárcel. Localiza a Bartolomeo. Tenemos las mejores armas. Vamos a buscarle. Aquí estamos. ¿Dónde está? Al suelo. Está aquí, ¿eh? ¿Creéis que no sé por qué me habéis ignorado? ¿Que ignoro quién maneja el títere de Silvio? He estado luchando con esto. Ya era hora. No sé si besarte o darte un puñetazo. O las dos cosas. Para no equivocarme. Tranquilo, todo va. ¿Quién eres? Soy Ezio Auditore, de Florencia. He venido para rescatarte. A ver quién acaba rescatando a quién. ¿Qué quieres decir? ¡Ahí abajo! ¡Detenedlos! No os apartéis. ¿Eh? Lo siento. Venga, veamos qué sabes hacer. ¿Vale? Esto va a ser divertido. Vamos. Venga, veamos qué sabes hacer. Ahí está. Bien. ¡Hala! ¡Guau, tío! Bartolomé Dalviano. Fecha de nacimiento 1455. Ocupación condotiero. Nacido en Alviano, en Italia central, Bartolomeo llegó a ser un soldado astuto y lleno de recursos. Tras pasar varios años en Venecia, en 1496 se unió a la familia Orsini para combatir al Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, que intentaba conquistar territorios de los Orsini. Al principio, los hombres del Papa llevaron la mejor parte y redujeron a Bartolomeo a tres fortalezas, pero él siguió resistiendo. Oliendo la victoria, César Borgia, hijo del Papa, le cortó los suministros. Pero cuando todo parecía perdido, Carlo Orsini apareció en la colina con su ejército, se unió a Bartolomeo para derrotar a los hombres del Papa e incluso hirió a César en la cara. En 1503, Fernando el Católico contrató a Bartolomeo para derrotar a los franceses y conquistar el reino de Nápoles. Al año siguiente, Bartolomeo derrotó a Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio,
y tomó Triste y Gorizia. Los venecianos impresionados le eligieron para el cargo de gobernador general. Todo le fue bien a Bartolomeo hasta 1509, con el desastre de la batalla de Agnadello, cuando desobedeció la orden de evitar el combate y atacó directamente al ejército francés. La batalla acabó en derrota. Bartolomeo fue capturado y herido por los franceses y Venecia perdió Lombardía, una provincia que habían conquistado después de 800 años de esfuerzos. Furiosos, los venecianos se negaron a ayudar a Bartolomeo, pese a que éste insistía en que el general francés había robado un artefacto veneciano de valor incalculable y que él había intentado recuperarlo. Bartolomeo estuvo encerrado hasta 1513, pero, como bien sabemos, los franceses son propensos a perdonar, así que le sacaron de la prisión para que guerreara por ellos, y en 1515 Bartolomeo consiguió derrotar a los suizos con solo 300 hombres. Ese mismo año, tras recuperar su antiguo puesto de general del ejército veneciano, murió mientras asediaba Brescia. Los venecianos acogieron su cuerpo con una grandiosa ceremonia y le enterraron en la iglesia de San Esteban. Muy bien. Joder. Aún nos quedan muchas cabezas que aplastar. ¿Qué tal si intentamos evitar la pelea? ¿Cómo? ¿Tienes miedo? No, soy práctico, teniendo en cuenta que son 200 contra 2. Como quieras, nenaza. Nenaza. El gigantón se llama Dante. Los hombres de Silvio son unos inútiles, pero ese es peligroso. Nah, para mí no. Cuántas ganas tenía de volver a ser libre. Silvio ha enviado a sus hombres a registrar tu casa. Prepárate para pelear. No hace falta. Bartolomeo siempre está preparado para la pelea. Por fin esto se pone interesante. Esto va a ser divertido. Vale, vamos a quitarnos de en medio a estos tontos. Esto va a ser divertido. Venga. A ver. ¿Me lo dejas tranquilo, por favor? Vale, llegamos. Si valoras en algo tu vida, ríndete. ¡Jamás! La vida de un hombre sin libertad no vale nada. Me niego a volver a esa jaula. Tú te lo has buscado. ¡Matadlos! Bueno, si, eso sí podéis. Venga, va. Vamos. Venga. Eso es. Bueno, pues hasta luego, amigo. ¿Cómo lo han dejado todo? Espero que Bianca esté ilesa. Vamos a ver a este hombre. ¡Bianca! ¡Bianca! ¿Ocurre algo mal? ¿Tú qué crees? Mira a tu alrededor. Pobre Bianca. ¿Cómo le haya pasado algo? ¡Ajá! Su espada. Tesoro mío. Gracias a Dios que estás bien. Su gran espada. Ezio. Esta es Bianca. Bianca. Ezio. Encantado. Dicen que las mejores espadas son las que tienen nombre. Ya sé cómo te llamas, pero no porque estás aquí. Tengo negocios con Silvio Barbarigo. Me dijeron que podrías ayudarme. Claro, será un honor. Pero creo que hará falta algo más que nosotros dos. Que nosotros tres para enfrentarse a él. ¿Qué sugieres que hagamos? Voy a preparar a mi gente para la batalla. Mientras tanto, tú puedes rescatar a los hombres que capturó Silvio durante el asalto. Mi conciencia me impide abandonarlos. Entiendo. Me encargaré de ello. Que tengas buena suerte, Ezio. Vale, no dejes a nadie atrás. Libera a los mercenarios cautivos del distrito Castelo. Esta era la misión más coñazo. Sinceramente, esta era la misión coñazo. Porque después de rescatarlos, creo que encima tienes que ayudarles a escapar. En plan... En plan de que no puedes dejarlos detrás. Venga, hasta luego, ¿eh?
te rindes, esta terrible pesadilla. Muchas gracias por tu ayuda, amigo. Si nos aceptas, nos gustaría luchar a tu lado. Andiamo. Ah, pues no, no era así. Básicamente algunos me acompañan y ya está. Ok. Me parece bien, la verdad. Por aquí. Voy a quitar este cartel. ¡Vaya por Dios! Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós. Vamos. Vaya, hombre. Adiós. Vamos. Le sacamos a estos. Estamos contigo, amigo. Tú guíanos. Vale, por aquí. De nuevo voy a quitar el cartel. Salute. Quítate en medio, coño. Vamos por aquí. Quita. Vaya por Dios, hombre. ¿Vale? ¿Dónde está el arma, tío? ¿No? Vamos, dame. Ahí está. ¡Hala! Iremos contigo. Juntos aplastaremos a los Barbarigo. Ya está, terminó. ¡Hala! Pues ya hemos terminado con el rescate. Ahora debería ir para acá. Pero lo que quiero hacer es terminar la carrera y el asesinato que me falta. Así que vamos a hacerlo en el siguiente. Nos vemos en el siguiente capítulo antes de terminar este bloque de memoria. Así que chicos, chicas, en el siguiente capítulo seguramente ya terminemos lo que es todo el bloque de memoria número 9. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no, y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie, queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Assassin's Creed 2. Hasta otra, zagales.